Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata a la presidencia por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció que impugnará las elecciones donde perdió de forma aplastante ante la morenista Claudia Sheinbaum, en lo que dijo era una elección dispareja e insinuó, sin mostrar prueba alguna, un posible fraude. Pero esta no es la primera vez que lo hace. En 2010, la exfuncionaria del gobierno de Vicente Fox fue postulada por ese partido en coalición con el PRD y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, para la gubernatura de Hidalgo, una entidad que no había tenido alternancia partidista a ese nivel y que no lo tendría hasta 2022. Gálvez Ruiz se enfrentó en los comicios del 4 de julio de 2010 al abanderado del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Francisco Olvera Ruiz. Sin embargo, y a pesar de que por primera vez en la era moderna una aspirante opositora se acercó a casi 5 puntos porcentuales, el candidato priista ganó las elecciones con poco más de 438 mil votos, el 50.29%, por encima de los 398 mil votos de la empresaria, un 45.23%. La distancia fue de 5 puntos porcentuales. Con el resultado puesto en la mesa, los partidos que postularon a Gálvez anunciaron la impugnación de los resultados un par de semanas después de la elección. La candidata a gobernadora hidalguense denunció el supuesto rebase de topes de campaña de Olvera, el cateo ilegal de la policía estatal en casa de campaña de Gálvez, la tentativa de soborno de un familiar, el indebido monitoreo e inequidad en medios de comunicación, los actos anticipados de campaña, la intervención de funcionarios públicos a favor del PRI, la difusión indebida de encuestas, proselitismos religiosos y la propaganda ilegal. Sin embargo, las autoridades fallaron en su contra. A pesar de la impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, este confirmó la entrega de la constancia de mayoría a José Francisco Olvera Ruiz y tumbó los 17 juicios de inconformidad interpuestos en la elección para la gubernatura. En total, de acuerdo con el archivo del tribunal, se interpusieron en esta elección 67 medios de impugnación, de los cuales fueron 35 los interpuestos por la coalición Hidalgo nos une. El tribunal sí anuló la votación, pero en apenas 32 casillas, y reafirmó que en abril de 2011, Olvera Ruiz podría asumir como gobernador para el periodo 2011-2016. Gálvez había propuesto la nulidad de la elección e impugnado 2.000 casillas. Entonces, la campaña de la empresaria escaló la batalla legal y llevó el caso al Tribunal Electoral. Pero en el principal tribunal del país para cuestiones electorales, también fracasó al considerar que Gálvez Ruiz no aportó las pruebas suficientes para demostrar las supuestas irregularidades que habrían tenido lugar durante el proceso ni en la jornada electoral de esa entidad, por lo que la Sala Superior confirmó, por unanimidad, la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Francisco Olvera como gobernador electo de ese estado.